Sí. Hola, hola. Mira, Antonio Espósito. Sí, ¿quién es? Madre mía, qué alegría me da, qué alegría me da ¿quién escuchar eres? Tu voz, pero, Antonio. Vale, disculpa, pero es que tengo que trabajar. ¿Quién eres? Perdón. Sí, mira, soy Ancho, de Mazaricos, de aquí de... Ancho. Bueno, una parroquia aquí de Ortigueira. Ortigueira, esto está en Galicia, supongo, ¿no? En Portugal. Sí, en Galicia, mira, Galicia. Mira, esto va a ser fuerte. Antonio, yo pero no te conozco de nada, ya, pero yo tampoco. Agárrate a la silla, Antonio. ¿Tú conoces a Vicente Puig? A Vicente Puig. ¿Te suena, sea, este nombre, sí, Antonio? Sí, claro, me suena. Claro que te suena, Antonio. Claro, me suena, claro. Era, bueno, pues resulta que este chico, Antonio, ha estado... Pero que era un amigo mío. ...comunicándose que es... con nosotros pero, este último mes. ¿Cómo has dicho que te llamabas? Perdona, mira, soy Ancho. Ancho, sí. Es que Vicente Puig está muerto. O sea, se murió hace 10 años. Hace ya casi... lo sé, Antonio. ¿Cómo no lo voy a saber? ¿Cómo que cómo lo vas yo a saber? Vamos a ver, estamos... Vamos a ver, Ancho. ¿Me estás vacilando? No sé, está muerto, te digo, mi amigo. Está muerto. ¿Cómo que se ha comunicado? A ver, yo no estoy hablando... He dicho comunicar. Sí, no comunicar. No es que hablemos, es a través de una ouija, Antonio. Es que esto es muy fuerte. Vamos a ver, Tenemos psicofonías en casa, Antonio. Voy a empezar por el principio, porque si no nos perdemos los dos. Sí, empieza por el principio. Tenemos psicofonías en casa. Ya. Y de repente, nosotros no entendíamos nada, porque es un idioma que no entendemos. Aquí en Galicia tenemos otro idioma. ¿Un idioma? Y entonces nosotros llamamos a un medium para que nos dijera exactamente lo que decía esta voz. Sí. Entonces trajimos un medium, el medium dijo que era catalán, ya. Y inmediatamente se le clavó una de las patas de la mesa en el pecho. Hostia. Salió la sangre por detrás. Vale. Ponía, esto es valenciano. Vale. Y ahí sí, vale, es él, tortura. Es él. Era un poco facha, era un poco... O sea, Vicente era buena gente, era buen tío y yo lo conocía. Bueno, buena gente, perdona que voy a... Era un poquito facha, la verdad, o sea, porque aquí... sí que tengo yo problemas con eso de que es buena gente, porque ha hecho cosas... Bueno, Antonio, esto es un sin vivir en esta casa, ¿eh? Bueno, vale, pero yo qué quieres que... O sea, yo no me puedo responsabilizar de lo que haga Vicente, menos muerto, quiero decir, no... ¿Sabes lo que te quiero decir? Antonio, ¿tú sabes lo que es perder a tu hija, Antonio? Hombre, no, porque que no la metió hija. En la tele, que nos la metió en la tele, como el Prostes Gays, esta, la película esta. ¿Cómo que la metió en la tele? Gays, o algo así. ¿Cómo que la metió en la tele? Que de repente no aparecía la niña, y de repente, claro, y esto ya no es como un Poltergeist en aquella época que había cuatro canales. Aquí tenemos cable, Antonio, en Ortigueira. Hostia, ¿eh? Y tuviste que hacer zapping, claro. Pues anduvimos buscando, zapeando, al final estaba en pasapalabra la niña. Hostia, ahí... La encontró mi mujer de casualidad, mi mujer que también tiene disgustos todo el rato. ¿De público estaba o...? Pues apareció por detrás del presentador, justo antes de los roscos, Antonio. Ya, joder. Es un sinvivir. Ya lo siento, ¿eh? Luego mi coche, Antonio. Sí, tu coche. Yo tengo un coche normal. Vale. Bueno, normal para aquí, para Galicia, no sé si hay un Renault 19, es normal. Ya, sí, es normal, pero... Pues ¿qué? Me aparece con las llantas de 19 el otro día. Hostia. Unos faldones. Es que... Y no te pondría una... Me está tuneando el coche, Antonio. No te pondría... Yo soy un señor mayor. Una pegatina detrás de no fear. Te pondría allí una bandera valenciana, un... Aún peor, niño. El otro día me levanto por la mañana y tenía un tatuaje. Ya. Un tatuaje, Antonio. Tú sabes, yo soy un señor mayor. Ya no puedo andar por el pueblo con un tatuaje. Pone... Es que es inglés. Yo no sé lo que significa. Pone... ¿Inglés? Te lo leo ahora. No pain. Hostia, sí que es él. Sí no gain. Es que, claro, o sea, hasta después de muerto, ¿eh? El... Me sí, desaparecen sí. Las cervezas. Esto es horrible, Antonio. No sabemos lo que hacer, ¿eh? ¿Te desaparecen las cervezas de la nevera, dices? Compre la cerveza que compre. Mira, da igual la cantidad. Pero, ¿Cuál compras? ¿Qué cerveza compras? Hombre, en mi casa siempre tomamos Mau Clásica. Ya, pero es que la Mau Clásica... Mira, si te puedo dar un consejo, ¿no, Ancho? Ya que... Sí, por supuesto. Ancho. Compra Coronita. Él, por ejemplo, siempre que te pidas una Coronita te decía que eras un maricón. Yo no la beberá. O sea, si te la compras, no la beberá. Ay. No la... Mira, precisamente por estas cosas te llamaba Antonio, porque tú lo conoces. Sí. Y yo sé qué podemos hacer para tener una mínima convivencia. Vale. En el que todos estemos bien. Porque ahora mismo, Antonio, sangre por las paredes. Vale, pero Ancho. Insultos. Ancho. Está mal, Antonio. Ancho. Tu amigo está mal. Tengo que empezar en un minuto. Al grano. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hombre, pues Antonio,
que me des al menos un par de consejos o que te vengas aquí a Galicia. La polla, no, sería no, genial no, si pudieras no, venirte aquí a Ortigueira. Hay un festival maravilloso. Hay un festival maravilloso, lo que tú quieras. No voy a ir a ningún sitio, quiero decir. No. O sea, no. Ya, ay, me das un disgusto ya costaba, bastante grande, ya, Antonio. Ya costaba aguantarlo de vivo. De muerto no lo vamos a aguantar. Escucha una cosa. Mira, un consejo si te puedo dar, si quieres, pero me tengo que ir ya, ¿vale? Lo siento. Sí. Mira, ¿y no podríamos un día quedar? No. Tú me llamas por teléfono y yo estoy con la Ouija. No. Un teléfono Ouija, no. Skype y de estos, pero un poco raro. No. Mira, dentro de 10 días, justo dentro de 10 días, es su cumpleaños, ¿vale? Sí. No sé si te lo ha dicho la comunidad. Sí. Vale. Cómprale un pitbull. ¿Le compras un pitbull? Un perro pitbull. ¿Le compras un pitbull? Un perro. Sí. Y él estará entretenido y no te hará nada. No pasará nada. Y un todo. Pitbull. Lo estoy apuntando, Antonio. No te creas que yo esto pitbull. Me lo tomo a broma, que esto es una desgracia en la familia. Vale, Ancho. Le compras un pitbull y ya está, ¿vale? Oye, Antonio. Dime. De verdad que perdona por molestarte. Nada. Estás a punto de trabajar. Vale. Pero es un sinvivir, Antonio. Vale, Ancho. Sinvivir. Cómprale el pitbull, ¿vale? Perfecto, Antonio. Venga, gracias, Ancho. Un abrazo fuerte ahí para tu tierra. Sí, venga. Hasta luego, Ancho. Hasta luego, Antonio. Hasta luego.